Cambiando de tema, el rey grupero, cambiando de tema, bueno, de persona, no de tema, estalló al hablar de la presunta violencia de género que vivió su ex, la actriz Cintia Clitbo, con Juan Vidal. Incluso espera que este caso llegue a los juzgados. Escuchen. Rey Grupero, expareja de Cintia Clitbo, reveló que hubo algunas situaciones extrañas cuando la actriz comenzó su relación con Juan Vidal, algo que le causó preocupación. Cintia me bloqueó, me dijo: gordo, te voy a bloquear porque esta persona, pues, le quiero dar un lugar. Pero se me hizo muy raro ver a una Cintia Clitbo con el carácter que tiene, pues la conozco, fue mi pareja un año. ¿Me vas a bloquear? Sí. Ok, está bien, perfecto, yo respeto su relación. Pasó un tiempo y de repente me desbloqueó y dije, algo está raro. Platiqué, no, ya sabes, flaco. Quiso como que tapar las cosas. Tiempo después comenzaron a tener contacto nuevamente. Sin embargo, la actriz le reveló una situación alarmante. Estuvimos en contacto por teléfono y luego me enseñó unos audios, me enseñó algunas cosas, donde le dije, ¿qué haces ahí? No, ya terminé. ¿Qué haces ahí metida, güey? Te van a... Ahí vienen unos trancazos, ¿eh? O sea, ese tipo de personas ya vienen a un nivel más grueso, a golpear. ¿Pero qué decían estos audios? No, pues ella le prestó un dinero y él le contestaba, pues te vas a no sé dónde, te vas a no sé cuándo. Amenazando. Entonces yo le dije, esto ya es algo para algo legal. Entonces yo, aquí, hoy te digo, voy a apoyar a Cintia Clitbo, no porque fue mi expareja, como mujer. Y cuando salga, quiero que veas esto, Juan. Te estás poniendo con personas que amamos a las mujeres. No es nada más por Cintia, es por todas las mujeres. Que se haga legal esas amenazas. Y yo voy a convencer a Cintia de que levante un acta para que ese tipo no se acerque. Y yo me voy a encargar de que todas las mujeres se enteren del acto que este tipo está haciendo. Le envió un contundente mensaje al actor. Hará justicia. Cap, ¿tienes muchos músculos? Ponte con un boxeador, con un luchador de la AAA, güey. Pero no te pongas a amedrentar a una mujer y mucho menos a pisotear la carrera de Cintia Clitbo, que le ha costado lágrimas. Yo me retiré como un caballero. Cintia, no funcionamos, flaco. Te quiero. Rey Grupero tomará acciones legales, no permitirá que dañe a más mujeres. Él estaba a punto de dañar a Cintia Clitbo. Y yo lo digo, voy a hacer lo posible para que Cintia levante un acta de restricción, mientras. Y créeme, cuando yo digo algo, y se lo dije a Duque, Juan Vidal se va a tener que ir de nuestro México. México no quiere personas violentas, que golpeen, que amedrenten. Hay muchos abusos, empieza por lo verbal. Yo tengo el audio donde habla de mí. Entonces ya es parte de este rollo. Que de mí no hable. Que conmigo se lave los dientes. ¿Qué? De primera mano, qué lamentable. Y en exclusiva han llegado hasta nuestra red a hacer audios que parecen demostrar que la relación entre Cintia y Vidal rebasaron la línea del respeto. Vamos a escuchar primero donde la actriz, ella sí es actriz, tuvo que salir a la defensa de su ex, el rey grupero, por los insultos de este señor Vidal. La verdad no puedo con eso, porque a mí las relaciones así ya hace mucho que no me gustan. Y luego me sales con que el padrote del rey grupero. ¿Qué tiene que ver el rey grupero? Para empezar, y dos, el rey grupero nunca me pidió dinero. El rey grupero me daba 6,000 pesos a la semana cuando estábamos en la casa. Para el súper, me pagó mi tarjeta de 30,000 pesos, me mandó flores hasta Perú, me regaló una moto, le regaló una laptop para mi hija. ¿De qué padrote estás hablando? En esa apariencia de naco hay un caballero. Y yo jamás llegué a estos niveles con él. Nunca. Jamás. Jamás. Y yo no quiero una relación así, Juan. Yo no quiero una relación donde no yo he trabajado mi vida, pero es que tú me la sacas. Llega un momento que yo ya no aguanto más y te tengo que contestar porque estoy comiendo mierda cada 2 segundos. Me avientas cosas espantosas. Y en este segundo audio se escucha otra discusión de la pareja
Juan Vidal se exalta al reclamarle a Cintia que ronca. Ay. Sí, corazón, claro, para ti ahora todo es tan simple y eres tan madura y todo está tan bien y yo soy el que está tan mal. Mamá, con usted no se puede dormir, ¿ok? Ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritable, amanezco desbaratado. Tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más. Y menos cuando lo que estás es ofendiéndome, maltratándome, atacándome y jodiendo. Yo quiero estar bien contigo. Pero no bajo ese bajo esta manera de comunicar. O sea, no se puede. Las cosas como son. No puedo dormir contigo. Me muero de sueño. Me levanto desbaratado. No puedo hacer nada. Discúlpame. Eso me pone irritable si no duermo y no descanso. A cualquiera. Tú no lo quieres ver porque tú vives en tu mundo. Perfecto, pero te lo tengo que decir, mi vida. Y tú no me quieres comprender, lo único ya está bien, ya no te molesto más, ya que, bueno, mamacita, lo que no quiero es mala vibra ni malos deseos, ni de tú para mí, ni de yo para ti, ¿ok? Todo bonito, con amor, con cariño, con respeto. Aquí ni tú necesitas fenómenos en tu vida, ni yo necesito fenómenos en mi vida, ¿ok? Tenemos que llevarnos bien, con calma y tranquilidad, ¿ok? Tú decides lo que tú quieras, yo no tengo ningún problema. Yo estoy viviendo mi proceso de vida y si esto es así y no funciona, pues ni modo, no pasa nada. Yo todavía estoy hasta divorciando. Entonces, tranquila, ¿ok? Pero lo que quiero es que estemos bien, porque no quiero jodienda. Yo no quiero más problemas en mi vida, ni mucho menos más dramas en mi vida. ¿Tú estás oyendo los mensajes donde me dices que ronco horrible y de la manera en que me lo dices? ¿Neta? O sea, yo te puedo entender que me digas cosas, pero de esa manera tan fea y tan despectiva, o sea, yo no quiero discutir contigo, de verdad no quiero discutir contigo, entonces deja de mandar mensajes así, porque no quiero discutir contigo, de verdad estoy rotita, ¿ves? Algo me pasó ayer y no he dejado de llorar y no puedo creer las formas en las que te expresas, porque uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera. Además ve como, roncas, y sí, y yo no puedo. Y pues ok, gordo, ni modo, mira, tengo un defecto en la nariz y en el paladar, y ante eso, pues hasta que no vaya a operarme no puedo hacer nada. Entonces, es como si tú estuvieras cojo y yo te dijera, ¡y cojeas! Pues es algo que no se puede evitar. Entonces, para mí... ¡Híjole! Esos son los primeros. Tenemos muchos más. Hablando de mucha violencia de este señor Vidal a Cintia Clitbo. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que Cintia me había dicho? Lo dejé por violento. Uh-huh. Uh-huh. Y yo te dije, también es cuestión de dinero. Y también es cuestión de dinero. Son $8,000. $8,000 por un lado y por otro lado... La violencia de este individuo, ¿no? Sí. ¿Y la violencia... ¿4,000 o 8,000? No me acuerdo. $4,000. $4,000 eran. Y la violencia verbal que comienza a permear en la onda psicológica. Y lo decía él otra vez, Cintia Clitbo, ¿no? Hay que aprender a estas red flags, a estas banderas rojas, ponerles atención para no permitir que avancen las cosas, ¿no? Y estamos viendo cómo de repente algo muy natural como es roncar es juzgado y criticable. Ajá. Y jugado en contra. Pero mira, es cuestión de amor. Yo ronco, soy una persona que ronca. Mi esposo usa tapones, mi esposo duerme con tapones. No, el punto es cómo dice las cosas, la misma Cintia en esos audios, por lo menos lo que estamos escuchando, no sabemos que haya más, claro. Pero ahí ella se escucha triste, muy triste, pero jamás es violenta como él sí se escucha violento. Exactamente, y el Rey Grupero, ¿no? También saliendo en defensa de su ex mujer y dice, no porque sea mi exnovia, sino porque es una mujer. Y ahí eso sí es de aplaudirse como caballero. Yo te voy a decir una cosa, los que conocemos a Beto, al Rey Grupero, pues, sabemos que el cuate es un buen tipo, un buen ser humano. Sí, es caballero. Un buen hijo, ha sido muy relajiento y pesado en sus bromitas, me cae gordo, pero él como ser humano, mis respetos. Sí. Ay, Juan, hasta mañana. Se acabó mañana a las 13. Mañana a las 3 de la tarde. Yo a las 10 de la mañana en Facebook, en Gustavo Adolfo Infante TV. Bye. Besito, bye.